Buenas. Buenas noches. Espero no interferir en su... Para aquellos que ven Ecuavisa y Televistazo a esta hora, no, yo ya no quiero ver esa porquería, ¿no? No quiero ver esa porquería. Que la Revolución Ciudadana tiene un problema coyuntural, ¿no? Que se viene debilitando. Claro que eso es cierto, ¿no? Es cierto. Pero recibe ataques de todas partes, pues, ¿por qué? Es lo que nos debemos preguntar y es de lo que tenemos que estar conscientes, los verdaderos revolucionarios, que somos parte de un proyecto que representa la esperanza de millones de ecuatorianos. ¿Eh? Somos millones que saboreamos una década diferente, ¿no? Que no nos separen estos infelices, que no nos separen, ¿no? Hay tantos enemigos de la Revolución Ciudadana desde siempre, vamos a ser claros, ¿no? Desde siempre. Los ataques a la Revolución Ciudadana no son de ahora, son desde que Correa les dijo, hey, aquí no hay reparto, ¿sí? Aquí no hay reparto. Ahí comenzó a recibir ataques. Aquí no hay pauta, les dijo a los periodistas. Y comenzó el ataque terrible hacia ese proyecto revolucionario, ¿no? Que buscaba el cambio del statu quo. No repartir el país, cobrar impuestos, hacer obras, mejorar la educación, mejorar la salud, mejorar la seguridad. Esa es mi verdad. Esa es mi verdad. Una verdad sacada de una realidad vivida por una década y la voy a defender. Así sea con mi vida. ¿Entienden? Así sea con mi vida. No nos vencerán. No desbaratarán este proyecto revolucionario. Tienen más de 10 años tratando de hacerlo. Desde que Correa mostró que era un político diferente. Desde que mostró que quería cambiar este país. Desde que mostró que iba a practicar una política diferente. Recibió el ataque de todos. Claro que hemos recibido ataques de todos lados. De propios y extraños. Claro que han habido en la Revolución Ciudadana traidores, oportunistas, corruptos, de todo. De todos hemos recibido ataques. Y en estos últimos 4 años fue atroz, pues, ¿no? Nos robaron el partido, quisieron borrarnos del mapa político, no lo lograron. Sigue siendo el proyecto de la Revolución Ciudadana. El tema es que ahora atacan quienes vivieron y aplaudieron a la década de la Revolución. Bueno, allá voy. Pero desde hace mucho tiempo vienen así, que aparecen, ¿no? Y hay unos, y esos son los más peligrosos, que lo hacen con mucha sutileza, ¿no? Que parecen que son revolucionarios, pero en el fondo no lo son. No lo son porque solo están viendo donde hay un error de la Revolución Ciudadana para atacar ahí. ¿Sí? Para atacar ahí. Es lo que tenemos que tener claro. Entonces, ¿qué no han hecho por liquidar a la Revolución Ciudadana durante más de 10 años? Nos dejaron sin partido. Declararon prófugo al principal líder, al segundo líder, lo tienen preso. ¿Qué no han hecho por destruir la Revolución Ciudadana y no lo han logrado? Y ahora recurren a estas estrategias mañosas en la Asamblea. Y ya muchos creen, ¿no? Eso es lo doloroso, ¿no? Que no obstante... Porque basta leer la Constitución, ¿no? Por ahí hay alguien que dice, estos leguleyos, estos tinterillos se quedaron, no reprobaron. Por Dios, aquí cuando se está en un gobierno de facto, en una dictadura civil,
En una dictadura de las élites, los criterios jurídicos no valen. Estos tipos tienen 4 años. 4 años pisoteando la Constitución. 4 años, 6 meses. Bueno, 4 años no, porque fue después de la mañosa consulta popular que se apoderaron de todo, que comenzaron a joder. Y siempre les pongo el ejemplo de la Corte Constitucional que blindó al Trujillato, que no revise sus actuaciones violentando la Constitución. Nunca se pronunciaron estos juristas que salen ahora, ¿no? Juristas. Los criterios jurídicos no tienen valor cuando se está en dictadura. Los criterios jurídicos tienen valor cuando se está en un estado de justicia y de derecho. Y aquí sabemos la clase de juristas que tenemos, pues, ¿no? Identificados con el statu quo, con las élites, se deben a ellos. Pero aquí es cuestión de leer la Constitución y nos vamos a dar cuenta de que UNES no nos ha traicionado, de que UNES no nos ha mentido. Por más que salgan unos cuantos juristas, ¿no? Ya sabemos lo que pasa en este gobierno. Ya vemos aquí que tenemos de fiscal la 10 sobre 20. Aquella que en el examen oral dijo que la prisión preventiva es la regla general. Debería de dictarse en todos los casos. ¿Se imaginan cómo estarían las cárceles si se aplicara la teoría de la fiscal que tenemos? Hay unos que lo hacen con una sutileza, por Dios. Pero ya por ahí me están dando, me mandan mensajes internos y ya los tienen identificados también, ¿no? Entonces, a no dejarnos manipular de esta gente, ¿no? A comentarles así también, de manera sutil, que, y decirles que rebatir sus insinuaciones, ¿ok? Vamos a darles guerra. No han podido destruir a la Revolución Ciudadana en más de 10 años. Y en los últimos 4 años teniendo todos los poderes, de todos los poderes, ¿qué no hicieron por impedir que participáramos? Y no han logrado. ¿Por qué no han logrado destruirlo? Porque esta semilla quedó sembrada. Vivimos una década de luz, de bienestar, de esperanza. Y eso es lo que defendemos los verdaderos revolucionarios. Eso es lo que defendemos. Y no nos va a venir a manipular nadie. Y no nos va a venir a hacer cambiar de opinión de un día para otro. Nadie. Nadie. ¿Sí? Con el cuento de que tengo criterio propio. No soy sordo, ciego y mudo. No, señores. Aquí si ayer tenía un criterio, lo mantengo. Yo tengo 14 años en esta lucha. Apoyando muchas veces desde el anonimato, hace 6 años, de frente este proyecto revolucionario. Entonces, aquí los criterios jurídicos, ¿con qué te pueden decir leguleyo o tinterillo cuando les has leído la norma? Les estás recordando cosas, axiomas jurídicos que los conoce todo el mundo. Un estudiante de primer año, no hay que ser jurista. En derecho público se puede hacer solo lo que está establecido en la Constitución y la ley. Por Dios, les he pedido a estos juristas que me digan dónde está el artículo que habla del archivo por votación de un proyecto de ley. Yo les he citado el único caso en que la Constitución habla de archivo y no se somete a votación, sino que la ley ordena se archivará. No podrán, sencillamente no podrán ya detener esto. Resígnense. Es que la Revolución Ciudadana representa el ataque a privilegios, el ataque a un statu quo de siglos de saqueo, que por una década los mantuvieron, pero como enterrados. Y salieron con más fuerza y con más avaricia que nunca ahora. Lo están demostrando. No se detienen ante nada. Ante nada. Ante nada. Así que, sí, a no desmayar en esta lucha. Estamos. Una que se vaya, uno que se vaya, no es ninguno. Por ahí dicen que 1 millón se nos han ido en estos últimos años. Somos millones. Seguimos siendo la principal fuerza política.
Y eso los tiene aterrorizados. Y por eso hacen todas estas maniobras. Siguen tratando de liquidar a la Revolución Ciudadana. Pero estamos ya, tenemos una coraza. Sabemos lo que estamos enfrentando, ¿sí? Sabemos lo que vamos a seguir enfrentando. A una serie de detractores, otros solapados, otros que de manera sutil te aparentan que son revolucionarios cuando en realidad representan todo lo contrario. O sea, yo ya mañana voy a decir, pues no, si a mí me demuestran, ¿no? Estos juristas a los que hace referencia por aquí, una persona, ¿no? Que por ahí incluso me le metía al muro y por Dios le pido, ayúdeme, doctor, estoy perdido, yo le digo, ¿dónde está la norma? Pues si en derecho público se puede hacer solo lo que está ordenado en la ley, dígame, ¿dónde está la norma que establece que tenía que archivarse ese proyecto por votación en la asamblea? ¿Dónde está? No está en ningún lado. Y esto no es cuestión de, no hay que ser jurista, hay simplemente que leer la Constitución y darse cuenta de aquello. Pero ¿por qué uno insiste en esto ya que estamos peleando unos contra? No, esto no se trata de pelea. Aquí son 10 años y más. Desde que Correa los mandó al carajo a todos, ¿se acuerdan? Desde que comenzó ruptura de los 25, Alberto Acosta, Pachacuti, MPD, y se separaron. Desde ahí comenzó el ataque a la Revolución Ciudadana. Y sigue viva, y sigue fuerte, y sigue siendo la primer fuerza política del país. Y nos ganaron con fraude. ¿Ya? Y nos ganaron con fraude. Y miren ahora las artimañas que hacen en la asamblea para meter paquetes, queriendo desprestigiar a la UNE, ¿no? Los metiendo paquetazos tributarios para joder. Yo sí, aquí lo emplazo al doctor Ramiro Aguilar. ¿Dónde está la norma que diga que hay que votar para el archivo de un proyecto de ley económico urgente? ¿Dónde está? Si en derecho público podemos hacer solo lo que está expresamente ordenado. ¿Dónde está, señores juristas? Y tápenle la boca a este leguleyo, a este tinterillo. ¿Sí? ¿Dónde están esa norma? No nos van a vencer, no destruirán esto. Seguirán. Vamos a ver. Tendrán que llamarse, tendrán que abrir los ojos, ¿no? Se verán obligados a abrir los ojos. Muchos detractores de la Revolución Ciudadana tendrán que reconocer que no hay una mejor alternativa. ¿No? Que no hay una mejor alternativa. Porque la verdad no la va a ocultar. La verdad no la van a ocultar. Aquí se han inventado de todo. ¿Saben qué fue lo que hubo por debajo de la mesa? Se ofrecieron indultos, cosas. ¿Hasta dónde han llegado? Ya pues debería de estar libre Jorge Glass. Y ya pues debieron haber pues hecho algo, ¿no? ¿Cómo que pueden hacerlo aquí ya, ahora? No, eso está en manos. Serán organismos internacionales los que decidan. Y le hagan conocer la verdad al pueblo ecuatoriano. No estos sinvergüenzas. No estos sinvergüenzas. Estos tratarán por todos los medios de ocultar la verdad. Ataques de casi los inicios del proyecto revolucionario, porque sabemos lo que representa, porque sabe lo que atacó, sabe lo que combatió, enfrentó hasta el Imperio del Norte, ¿no? Imagínense, a los organismos chulqueros internacionales, a las transnacionales, cuando renegoció los contratos petroleros,
tenemos que estar conscientes de lo que representa la Revolución Ciudadana y que los intereses que atacó son tan poderosos que han tratado por una década de liquidar este proyecto revolucionario y no lo han logrado y no lo van a lograr, no lo van a lograr. Métanse eso en la cabeza. Por Dios, en el proyecto de reformas laborales también lo veremos, ¿sí? Y la verdad saldrá a la luz. Son tres cosas que no se pueden tapar, dicen, ni la verdad, ni el sol, ni la luna. No se pueden tapar con un dedo, ¿sí? No se pueden ocultar esas tres cosas. Y la verdad va a salir a la luz. Y vamos a ver qué van a decir ahí aquellos que ahora creen que UNES nos ha traicionado. ¿Sí? Todo es cuestión de tiempo, así es. Todo es cuestión de tiempo. Y seguiremos en esta lucha. Seguiremos. Puta, a veces, ¿no? Estos infelices hacen de todo por querer mandar a la mierda la revolución, ¿no? Son tantos los intereses que hay en juego. Son tantos los intereses que hay en juego, ¿no? Pero aquí tiene que prevalecer el interés de las grandes mayorías. Ese es el que tiene que prevalecer. Es el que tenemos que defender. Defendamos nuestra verdad. Nuestra verdad tiene su sustento en esa década. ¿No? En esa década se sustenta nuestra verdad. Cuando tuvimos salud, educación, obra pública, sueldos dignos, seguridad social, dignidad, soberanía, respeto a nivel internacional. ¿Sí? Yo sí quiero recuperar todo aquello. En la derogatoria, ahí van a caer las verdaderas máscaras. No, ya están cayendo, ya están saliendo. Ya se les están cayendo a muchos. A muchos. A muchos se les están cayendo, ¿no? Que no nos atemoricen, es lo único que les pido. No nos dejemos atemorizar de esta gente. Defendamos nuestra verdad. Esa verdad que nosotros la hemos sacado de esa década que vivimos. De esa década donde no veíamos niños en las calles. De esa década que me permitió recorrer el campo y ya no ver esas casas de caña y viejo que se caían. Sí. Eso es lo que tenemos que defender aquí. Nuestra verdad. Nuestra verdad, nuestra revolución ciudadana. Que viene siendo atacada desde siempre, pues, y no han podido. No han podido destruirla, ¿no? ¿Qué no hicieron? Por Dios. Metieron preso al segundo líder, al primero lo tienen sentenciado, nos robaron el partido, quisieron impedir que nos candidaticemos. Hicieron de todo para desaparecer a la revolución, pero sigue siendo el movimiento político más fuerte aquí en el país. Que eso les sirva. Que se den cuenta, ¿no? Que no les va a ser fácil. Que no les va a ser fácil. Aquí. ¿Eh? Les digo, ¿no? A todos estos juristas, ¿no? Que por ahí hay una... Qué chévere que es lavarse las manos y decir, yo del tema legal no sé nada. Allá los juristas. Pero se atreven a decir, se quedaron de año, reprobaron estos tinterillos, leguleyos y asambleístas. Pero después se lavan las manos y dicen que desconocen el tema legal. Pero se atreven a criticarte, ¿no? Y adoptar y aceptar como válido otros criterios, pero sin que los sustenten en una norma, pues no. Como yo sí se los he leído y se las he repetido. ¿Dónde está la norma en la que sustentan su teoría? Aquellos juristas que dicen que UNES debió haber aprobado el archivo.
¿Dónde está esa norma, pues? Si no sabes de cuestiones legales, entonces mejor no opines, ni te atrevas a calificar a nadie de tinterillo, de leguleyo, pues, y de decir que reprobaron. ¿Sí? Ese es el problema, ¿no? Qué chévere que decir, no conozco de asuntos legales, me acojo al criterio. Pero ¿y en qué sustentan el criterio estos juristas? Un abogado sustenta sus teorías en la norma, en la constitución o en la ley o en la doctrina. ¿Sí? ¿Dónde está esa norma? El PROD es claro, con 12 asambleístas de Creo Lazo jamás ganó la presidencia. Estimado Virgilio, escucho que ese trámite de derogatoria puede durar de 1 a 2 años. ¡Eso es falso! ¡Eso es falso, Jacqueline! Por ahí salió la literal, Evi Camacho. Eso no. Mira, Evi Camacho se refiere al artículo 300 y 301 que no tiene nada que ver con esto, absolutamente nada que ver, y te los voy a leer, literal, es que ella ya está, ya se ve como candidata a vicepresidenta, binomio de tandazo mínimo, ¿no? Toda esta gente aprovecha esta coyuntura para atacar a UNES, ¿no? Para debilitar a UNES, que saben que es la fuerza a la que tienen que vencer y que no les va a ser fácil, que es la fuerza política a la que tienen que derrotar, y no les va a ser fácil. El artículo 300 y 301 no tienen absolutamente nada que ver en esto, señora Evi Camacho. Vaya, asesórense, por Dios. El artículo 140 dice, a renglón seguido, después de que se publique en el registro oficial, en cualquier tiempo, vamos a leer, esa es la norma que se aplica. Y eso es, no... Debería llevar 2 o 3 meses máximo, ¿no? Si la presentan en un proyecto nuevo la próxima semana. 140, en la última parte del inciso tercero, léelo, Jacqueline, ¿sí? Va. Cuando en el plazo señalado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, la Presidenta o Presidente de la República lo promulgará. Aquí este es un acto dictatorial porque sabemos que no se aprobó. Hubo un pronunciamiento, que hubo una estrategia media rara ahí para confundir. Puede ser, ¿no? Pero de que hubo un pronunciamiento negando el proyecto del señor Lazo, lo hubo. No cabría aquello, ¿no? Pero bueno, no obstante, porque ya entró, creo, por el Ministerio de la Ley, ¿no? Ya entró, porque ya lo presentó. Pero aquí dice, después del registro oficial, publicación en el registro oficial, la Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla. En cualquier tiempo. Mañana puede presentar un nuevo proyecto. Y la bancada puede presentarlo. Y es lo que debe de hacer para limpiar su nombre. En más tardar la próxima semana presentar un nuevo proyecto en el que se busque modificar o derogar esto, ¿no? Su propio informe de minoría incluso lo puede presentar. Lo dice el artículo 140. Aquí, ¿de qué está hablando? Ya te vamos a leer, Jacqueline, el 300 y el 301 que citó. Literal, Evi Camacho, ¿no? Que todos sabemos que, bueno, todos sabemos que ella es una mujer que tiene grandes aspiraciones también. Modificarla con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución. A los dos debates. El artículo 301 no tiene absolutamente nada que hacer. O el 300. Mira, te los voy a leer. Y están en la sección de régimen tributario, creo. Algo así, déjame buscarlo. Y lo leemos, que esta mujercita ahí sí que metió las dos, pero sin... Qué vergüenza, ¿no? Ojalá y vea este video
y se ponga a reflexionar esta mujer. 300, sección régimen tributario, ¿no? El 301. Solo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar y extinguir impuestos. Eso lo sabemos, pues, porque la facultad de crear impuestos en el Ecuador es privativa del presidente. Y esto lo que hace es reafirmar aquello, el artículo 301. Solo por iniciativa de la función ejecutiva. Y doña Evi cita, invoca esta norma y dice que esa revocatoria va a tomar 1 a 2 años de acuerdo al artículo 301. Esto es imposible, ¿no? Porque Lasso no va, pues, a pedir él que modifiquen o deroguen esa ley. Jamás lo va a pedir él, pues, ¿no? Pero piense lo desorientada que está esta señora, ¿no? Aquí es clarísimo, solo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea. O sea, presenta un proyecto el ejecutivo. Claro que puede presentar uno para cargarnos más impuestos, sí. Eso puede hacer el ejecutivo. Pero esto no tiene nada que ver con la derogatoria que tiene que plantear la Asamblea, que está en el mismo artículo 140. En cualquier tiempo. Entonces, aquí vamos a estar. No vamos a desmayar. Una, dos, que se vayan. Aquí somos millones nosotros, ¿sí? Somos millones. Así que no es así, Jacqueline. No es así. El artículo 140 establece en cualquier tiempo y ya deberían estarlo haciendo, ¿no? Y como los de UNE, los de Pachacuti, los de Izquierda Democrática y los socialcristianos están pero bravísimos con esta norma, me imagino que todos se van a sumar a la iniciativa de cualquiera que presente la derogatoria de esta ley, ¿no? Sería lo lógico, pues, pero ahí vamos a ver. Vamos a ver lo contradictorio y lo farsante que son estos sinvergüenzas, ¿sí? Ahí lo vamos a ver. Saludos cordiales, abogados. Rodolfo Bailón. Cuando todo esto salió, ya los habían investigado hace rato. No sé de qué me estás hablando, Vanessa. Luis Albino Rubio Chique. El fraude es claro, con 12 asambleístas, Rodolfo Bailón, salgamos a las calles, los 17 millones de ecuatorianos. Manuel Ramírez, doctor, salve al país, que en qué mismo está pasando, así de frente, más claro que el agua desde Santo Domingo de los Áchilas. Henry Galarza, todo país que Rafael Correa visitó, lo recibieron en su década ganada como un gran mandatario y hasta la fecha de hoy, menos en Ecuador. Rosy Esther, insisto, revisemos la historia. A los dictadores solo lo saca el pueblo. Vanessa Macías, esos son patadas de ahogado. Saludos desde Quevedo, mi estimado. Vamos a recuperar la patria. Dios lo va a permitir. Ay, no estemos tan confiados. No esperemos que venga Dios. Evi Camacho es una charlatana. Jacqueline Fuentes, oiga, Virilo, esa Evi es abogada. Desconozco. No creo que sea, porque si no, no hubiera dicho tamaña estupidez. No. Venir a invocar el artículo 301 para derogar esta ley, por Dios, eso es una barbaridad, ¿no? Descartes Lara, abogado, saludos. Los revolucionarios somos más, el tiempo nos está dando la razón. Pepito Sabrosón, ¿cómo está? Malore Marín Valencia, Vanessa Macías, pero eso es un mensaje al otro corrupto. Patricia Cumbicos, ¿cómo está, Patricia? Bienvenida. Juan Castillo. Así que vamos a seguir recibiendo ataques, ¿no? La Revolución Ciudadana va a seguir recibiendo ataques porque saben lo que representan, ¿no? Saben lo que representan. Fueron cambios, ¿no? Tocó intereses, tocó privilegios, hasta las Fuerzas Armadas, pues, todos sabemos, ¿no? También le quitaron privilegios a esos supermercados que tenían donde para los fin de año los militares, yo tenía amigos, pues, que me decían, ¿quién es whisky barato? Se iban y sacaban, pero regalado el whisky los militares en un comisariato que tenían por el Parque de la Armada. Prohibido olvidar, todos esos privilegios se acabaron con la década de la Revolución Ciudadana. ¿Apareciste? ¿Ah? ¿Apareciste, Tyron Elemio? No, es que precisamente no es un pasado tan lejano, ¿no? No es un pasado tan lejano.
¿Cómo no vamos a añorar esa década si el traidor nos volvió al viejo país? Estos 4 años que hemos vivido son ese viejo país. ¿Cómo no vas a añorar esa década de luz, de progreso, de trabajo, de bienestar? Solo tarados no pueden añorar aquello, ¿no? Solo tarados cuando estás viviendo esta pesadilla. ¿Cómo no vas a añorar una década de bienestar, de progreso, ¿no? ¿Cómo no vas a añorar? Solo un tarado no puede decir eso, ¿no? Ni estar contento con esto que estamos viviendo ahora. Después de haber saboreado una década diferente. No me friegues. Aquí muchas, ¿no? Ya comienzan a cuestionarme. Pero a mí no me van a callar ni me van a desanimar. Por un momento, porque yo sí soy visceral a veces, ¿no? Pueda que me... Pero recapacito a sí mismo inmediatamente. Y difícilmente me van a callar. Difícilmente me van a callar. ¿Verdad? Así que a no desmayar, mi gente, que estamos del lado correcto. A esta revolución no la para nadie. Hemos recibido por más de 10 años ataques de propios y extraños. Hemos tenido traidores corruptos en la fila. Hemos tenido de todo. Pero seguimos de pie. Seguimos siendo la principal fuerza política del país. Eso es lo importante. Y eso dice mucho. Y eso lo saben ellos. Y por eso esa preocupación y los ataques constantes. Y tienen cualquier cantidad de personas que parecen, que te quieren hacer creer que son revolucionarios. Y de manera sutil aprovechan cualquier error para tirar sus dardos venenosos contra la revolución ciudadana. Eso es. Pero ya ustedes los van a ir detectando. ¿Sí? Ya ustedes los van a ir detectando, los van a ir conociendo, ya verán. Solitos. Yo ni siquiera voy a dar nombre. Ustedes solo se darán cuenta de quiénes son estos personajes. ¿Sí? Se van a dar cuenta. Justo por olvidar el pasado estamos viviendo lo que hoy estamos viviendo, lo que hoy sucede. Olvidaron el bienestar de la década ganada. Así lo recordamos siempre, lo añoramos. No podemos equivocarnos, Taylor, no se equivoque. Bueno, Taylor vive equivocado. Vive equivocado, métete a su muro y solo veneno lanza contra la revolución ciudadana. Es un muchacho que tiene un profundo resentimiento, no sé por qué. Si se sincerara con uno, ¿no? Para entenderlo, pero no, solo veneno lanza. Francisco Cajamarca, buenas noches, Vicente. Apoyo total a UNE y a Revolución Ciudadana. Rafael Correa, el mejor presidente del Ecuador. A no dejarse engañar por estos fascistas miserables que están saqueando la patria. Así es. No puede. Por Dios. Pero si el mismo artículo 140, renglón seguido, dice, en cualquier tiempo la Asamblea puede modificar o derogarla. Así que es cuestión de decisión nada más, ¿no? Y que la tome rápido UNES para que de una vez desenmascare a todos estos farsantes que los han atacado y los quieren presentar como los aliados de este gobierno de porquería, cuando los aliados son ellos, cuando se tomaron, o acaso UNES puso a la Yori de presidente de la Asamblea, acaso no fue Lazo, o acaso no fue Lazo el que puso de presidente de la Comisión de Fiscalización al delincuente de Villavicencio. Pero que haya personas que se llamaban revolucionarias y que duden del bloque de la UNE y de Rafael Correa y de que ha habido negociaciones y de que ha habido acuerdos por esta situación. Pero ya viene el otro proyecto, vamos a ver qué pasa ahí, ¿no? O si se presenta la derogatoria, veremos qué pasa, ¿sí? Y seguirán los ataques. Y seguirán habiendo traidores en la Revolución Ciudadana. Y seguirán habiendo oportunistas. Es difícil detectarlos. Pero tenemos que estar atentos, ¿no? Tenemos que estar atentos. Los ecuatorianos honestos, los que queremos una patria mejor, tenemos que involucrarnos en esta lucha de una vez por todas. ¿Sí? De una vez por todas. Sin temor, qué carajo.
Es cuestión de vida o muerte, es cuestión de patria. La patria está en manos de una verdadera red delincuencial, en manos de los de siempre, en manos de aquellos que Correa combatió y que los enterró por una década. Por eso es el odio, pues. No hay otra explicación, no hay otra razón. Ninguno apoyó el informe de minoría. Pero no querían esa ley, no es que porque era correísta, pues. Era un proyecto, una propuesta correísta, pero se habían comprometido tras bastidores. Le pusieron la cascarita a los de UNE, ¿no? Y ahora dicen, ay, porque no se les aprobó el informe de minoría, se resintieron y se abstuvieron de votar sin darse cuenta el daño que le hacían al país. No, esos cuentos para muchachitos cuando tienen sueño, no jodan, pues, cuando los quieres hacer dormir. Así que, a no desmayar, no, a no desmayar, y tengan mucho cuidado con esos sutiles detractores de la Revolución Ciudadana que están viendo la mínima cosa. Yo sí. A mí me pueden llamar en ciertas, por ciertas posturas que a veces como que quiero decir, no. Lo que yo sí, yo no callo, pues yo no soy ni sordo, ni ciego, ni mudo. Y tengo criterio. Y no puedo tolerar que venga la presidenta de la Revolución Ciudadana a expresarse en ese tono y con ese discurso y con ese contenido, ¿no? De decir, el que no se sienta bien, que se vaya, busque otra tienda. Estamos en un país democrático. Eso no se puede tolerar. Y ustedes saben que yo levanté mi voz inmediatamente. Las dos veces que ha metido a la pata esta señora con sus declaraciones. Que no llaman a la unidad, sino más bien a la división. Por eso es que muchos dicen que es de derecha. Sí, señora Guiñaga. Muchos la califican como que usted es otra infiltrada de la derecha. Y si está con ese discurso, pues yo les concedo el beneficio de la duda. Les concedo el beneficio de la duda a esas personas, ¿no? Porque usted les está dando la razón con ese discurso. Les está dando la razón, Marcelita. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado ya. No podemos. Otra traición como la que vivimos hace más de 4 años, ahí sí nos liquidan. Entonces tenemos que estar prevenidos. Involucrarnos en esto. Las bases, los electores, el ciudadano común, el ciudadano de a pie, ¿sí? Los que nos beneficiamos por esa década de la Revolución Ciudadana. Así que vamos a seguir y con más fuerza que nunca, ¿sí? Con más fuerza que nunca en esta lucha. Que no nos callen estos sinvergüenzas. Estamos del lado correcto. La UNES no nos ha fallado, Rafael Correa no nos ha fallado, ni nos van a fallar como proyecto político. Habrán unos cuantos sinvergüenzas por ahí todavía metidos, pero con el tiempo, solitos, se les caerán las caretas, ¿sí? Siempre pasa aquello. Así que no nos desesperemos. Siempre pasa aquello. Se les caerán las caretas. A muchos ahora hemos visto, ¿no? Cómo han querido pescar a reo revuelto. Cómo han despotricado. Cómo han atacado la Revolución Ciudadana por esta situación. Cayeron, pero como pirañas. Como pirañas le cayeron al bloque de UNES. Como pirañas le cayeron, juristas, opositores, todo. Pero es de ver al Salvador Quispe, ¿no? Con qué calidad moral, Dios, Gualiza. Más bien por ahí el César Rón dijo, no, eso está
negada. No puede entrar por el Ministerio de la Ley, con un poco de seriedad, por lo menos. Esperemos que rectifiquen, no rectifiquen. Yo sí, yo no callo. Yo no, ni ciego, ni sordo, ni mudo, con criterio. No idolatro a nadie, idolatro a un proyecto. Una década que me tocó vivirla. Y que obviamente viví 3 décadas anteriores y que comparo. Hice un juicio de valores, comparé. Y obviamente, ni punto de comparación, ¿no? ¿Cómo dudar lo que quiero para mi país? Quiero ese proyecto revolucionario nuevamente. Lo quiero otra vez. No lo quiero por una década. Lo quiero para siempre. Esa es mi verdad. Y la voy a defender. Vamos a ver quién, después de un par de años, defiende esto que estamos viviendo ahora. Sí. Si hay alguien que se atreva a defender lo que estamos viviendo ahora. Así que sigamos aquí firmes. Firmes porque estamos defendiendo lo mejor que le ha pasado al país, créanme. Y la gente de mi edad lo sabe. Y la gente que realmente piensa en patria lo sabe. Y la gente que está consciente de que lo único que nos puede sacar del subdesarrollo, de la ignorancia, es la educación, lo sabe. Lo sabe. Sabe que ese proyecto de la Revolución Ciudadana apostó a la educación de su pueblo. Y eso es lo que defendemos nosotros. Yo no voy a defender esto, pues, ¿no? Donde lo que caracteriza al gobierno pasado y a este ha sido la mentira, la traición, el atraco, la corrupción, el kevinportismo hacia el ser humano. Ni en pandemia se tuvieron condolencias de las grandes mayorías. Ni en pandemia prepagaron una deuda. Cuando los mismos organismos internacionales habían dicho, hey, esto, no paguen, salven a su gente primero, después nos arreglamos. No, el dirigente Martínez, ministro de Lazo, prepagó los bonos Global 2020. Esta gente no tiene alma. Contra esta gente luchamos. ¿Sí? Claro que es aceptable que muchos tengan temor, porque esta gente no se va a detener ante nada, ¿no? Pero ¿vivimos eternamente bajo el yugo de esta gente o nos levantamos y perdemos el miedo? Esperemos, ¿no?, que recapaciten muchos. Que recapaciten muchos de esos que le dieron, ¿no? Porque yo ya, estos que estuvieron con la Revolución Ciudadana y que de repente se hicieron a un lado y comenzaron a dudar, no creo que vuelvan, ¿no? No creo que vuelvan, ¿no? Pero muchos engañados sí se sumarán, acuérdense lo que les digo. Muchos engañados se sumarán a ese proyecto que significa bienestar, trabajo y todo lo que tuvimos en esa década. Buenas noches, mi gente. Se me descargó el celular. Hoy día he estado a full, ¿no? Es que la indignación es tanta. Que pasen una bonita noche.